Buenos días a toda la comunidad Almirante Padillista. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy nos acompaña el profesor Darwin y mi compañero Kevin. Entonces, Kevin, cuéntanos cómo estás. Bueno, nos encontramos hoy Hola, entonces comunidad de en almirantes. este día. Bueno, nos encontramos en este día que supone la primera izada de bandera que hacemos en este contexto de virtualidad. Y en esa medida saludamos a todas las personas que en este momento nos están viendo, que nos están siguiendo en nuestra transmisión aquí en el Facebook del Colegio Almirante Padilla Jornada Mañana. Una programación muy especial en el día de hoy. También invitamos a que estén pendientes del blog, de la página que el área de humanidades les ha propuesto para que circulen mucha información. Profe. Ok, ahora vamos a ver a los estudiantes que por su rendimiento académico se les reconoce en el área de humanidades.
Ok, ahora vamos a reconocer a nuestros símbolos patrióticos. Entonces, Kevin. A continuación, el himno nacional de Colombia. Y ahora vamos a escuchar el himno de Bogotá. Los sombras, aunque
Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre comunicarte. Comunicarte en esta cuarentena ha estado muy activo, ya sea desde los podcasts que se han enviado a cada sector del grupo, hasta los videos que se han colgado en la página de zona escolar y del Colegio Almirante Pair. Ahora vamos a hablar del Día de del Lenguaje, Darwin. Pues Liz y Kevin y todos los que en este momento nos están viendo, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, los exalumnos, primero reciban un saludo muy, muy especial por parte de todo este equipo que está hoy en este primer experimento de un Facebook Live que nos llena de mucha alegría poder contar con su participación. Segundo, contarles que el área de humanidades no se ha quedado quieta durante estos días. Hemos estado trabajando muchas cosas, hemos estado proponiendo diferentes aspectos para que podamos seguir leyendo, para que podamos seguir escribiendo en la escuela. Miren que tres estudiantes muy queridos, muy importantes para nosotros, Juliana Fonseca de 501, Sebastián Rico de 502 y Ana Sofía Peña de 503, que no aparecieron ahí en el primer video, también son esa parte importante y fundamental de lo que nosotros somos como colegio. Para ellos, pues un abrazo muy, muy fuerte en este día y en esa jornada de lenguaje. También el día del lenguaje tiene mucho que ver con seguir haciendo cosas en lenguaje y en español, en lengua castellana y en inglés. Entonces, les proponemos que visiten el blog que hemos diseñado desde el área. Aquí, el perfil de Facebook está el enlace para que puedan acceder, que puedan experimentar algunas cosas y para que sigamos haciendo en esta vía de escuela un poco de lenguaje. Y el lenguaje no solamente tiene que ver con el español y con el inglés, sino que tiene que ver con coordinación, con orientación, con las demás áreas. Y hablemos un poco de una invitada muy especial que tenemos, Kevin, para hablar acerca del lenguaje en ese aspecto de la vida de orientación. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra orientadora Angie Carlos. Angie, te damos la palabra. Hola a todos, buenos días. Un gusto poder acompañarlos en esta izada de bandera. Sí, sabemos que el lenguaje finalmente está relacionado con todo nuestro proceso de comunicación, porque finalmente es quien nos permite pues, expresar todos nuestros sentimientos, emociones, pensamientos. Es quien nos permite como generar esos procesos de interacción y socialización con el mundo, ¿sí? Aquí quiero como de pronto hacer una reflexión en torno a cómo nos estamos comunicando, ¿sí? En este momento, cómo estamos haciendo uso de estas plataformas para hacerle entender al otro y llegarle al otro de la manera correcta, idónea. Entender que la comunicación no solamente o se simplifica en el tema de la oralidad, sino está, digamos, relacionado un poco con lo que queremos comunicarle al otro, ¿cierto? Es importante que en este tiempo hagamos procesos reflexivos en torno a cómo desde mi cuerpo también le comunico al otro, ¿cierto? Cómo desde una imagen, cómo desde un comentario le llego al otro. Y esos procesos de comunicación, pues, están relacionados con nuestro lenguaje, con nuestro contexto, con nuestra cotidianidad. Y es importante que en estos espacios hagamos uso adecuado de, ¿sí? Por estos días ustedes saben que desde el Departamento de Orientación hemos estado haciendo un proceso de reflexión de los manejos, de cómo aprender, ¿sí? De cómo de pronto lo que yo pensaba que estaba bien en el uso de los emojis y demás, cómo los hemos venido, digamos, como educando, ¿sí? Y enseñándoles a hacer uso adecuado de este tipo de aplicaciones y demás en todo el tema que tiene que ver en comunicarse con el otro. Entonces, importante que el lenguaje sí o sí siempre va a estar relacionado con mi proceso de socialización, con mi crecimiento personal y con mi interacción con el otro, y que por eso es supremamente importante que seamos pues conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos y también de lo que expresamos con nuestro cuerpo. Muchas veces, a veces siento que se olvida eso, ¿no? De que dejamos, pensamos que nos comunicamos solamente oralmente, pero no, pues está todo el tema de la corporalidad, ¿sí? Entonces es importante que en casa, sabemos que a veces entran como esas discusiones, pero es importante entender que cuando comuniquemos algo, miremos toda la parte corporal no verbal y seamos, digamos, como coherentes con lo que estamos diciendo y haciendo. Yo siempre he dicho que el problema no es lo que uno va a decir, sino la manera en cómo dice y expresa las cosas. Y esto, digamos, que nos posibilita
el tema del lenguaje y de la comunicación con el otro. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Angie, por estar con nosotros, por permitirnos como conocer esa visión, esa perspectiva. Bueno, creo que estamos teniendo unos inconvenientes con el tema del internet, pero pues... No limiten la vida del trabajo, de la vida y del cuaderno. Entonces vamos con un punto musical, con un punto artístico que han preparado los... What about sunrise? What about rain? What about things that you say we want to gain? What about King Flynn's Easter time? What about no things? What to say your night? They do everything notice. As the blow said before, they do everything notice. It's telling her that we can set. Ok, damos gracias a las personas que nos acompañaron hasta este momento en esta transmisión. Y recuerden compartir en todas las páginas. En la página de Facebook de Almirante Padilla están las demás, la de Twitter, la de Instagram y la de Zona Escolar del profesor Dar. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar con una pregunta que es, ¿qué tan importantes son las fechas patrias en este tiempo? Entonces, vamos a invitar al coordinador. Son muy importantes. Muy buenos días, comunidad Almirante Padilla. Hoy los acompaño también en su izada de bandera. No es fácil de pronto hacer y recurrir a este tipo de recursos porque siempre se presentan algunas fallitas técnicas. La idea de hoy es poder hacer una conmemoración no solamente a nuestros símbolos patrios, sino resaltando también la importancia de la comunicación y haciendo memoria tampoco también de algunas fechas especiales. Como ustedes han visto, en la página de Facebook se les encuentra de pronto el acceso para que ustedes puedan ver el envío,
Pero de acuerdo a las actualizaciones que se tengan, yo los invito a que busquen los escenarios donde dice Almirante en vivo, porque directamente en el muro no está apareciendo. Ahora este tipo de transmisiones aparecen de forma adicional en los espacios de comunicación. Entonces los invito a que exploren en donde Almirante Padilla dice transmitiendo en vivo. Liz, tú nos estabas acompañando con una preguntita que tenías frente a la importancia de estos símbolos hoy en día, ¿cierto? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿qué tan importantes son las fechas patrias en este? Son muy importantes, ya que es... Sí, es que estoy inspirado. Son muy importantes, ya que es nuestra herencia, nuestras raíces. Que si yo pierdo esa herencia o mis hijos la perdieran, ese conocimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Por eso son muy importantes las fechas patrias. Y hay, de hecho, hay muchos jóvenes que ni siquiera saben el cumpleaños de Bogotá. Así que los invito a que estén más pendientes a la historia de nuestro maravilloso país. Sí, estos símbolos hoy en día nosotros encontramos que realmente los jóvenes poco o nada están respetando, ¿no? Hoy en día el colgar las banderas de Colombia o de Bogotá en nuestras casas en una fecha especial como el día de nuestra independencia ya no tiene el mismo impacto que tenía tal vez hace algunos años. Hoy encontramos adicional que en las izadas de banderas les cuesta mucho poder generar un silencio respetuoso frente a, al escuchar nuestro himno nacional, al escuchar el himno de Bogotá. Y de pronto estos espacios se dan es precisamente para que hagamos una reflexión sobre ello, ¿no? Sobre la importancia que tiene el reconocimiento y el sentido de pertenencia que tenemos nosotros de nuestro país, de nuestras raíces. Si bien no todos estamos casados con la historia, y estamos de acuerdo en cómo se dieron los hechos y el por qué tuvimos que hacernos a una independencia y demás, sí es nuestra historia, y eso no lo podemos desconocer. El día de hoy, pues también nos está acompañando el coordinador académico, John. Están tratando de solucionar algunos, digamos, inconvenientes para podernos acompañar en la transmisión. Y la idea pues es poder también reconocer cómo desde los diversos escenarios comienza a ser importante que usemos estos símbolos patrios en nuestro quehacer. De pronto en casa muchos de ustedes estarán haciéndose la pregunta, pero pues ¿para qué o qué? Y realmente es importante que reconozcamos que mientras no tengamos una identidad como tal, es difícil reconocer cuál es nuestro papel en esta sociedad. Los voy a invitar a que revisemos un área de sociales, nos comparten. Esto pues depende de que podamos solucionar algunas fallitas técnicas y podamos retomar nuevamente. Ok, ya se pudo conectar nuestro señor. No, yo estaba conectado hace ratito, lo que pasa es que los que no se podían conectar eran los estudiantes, y me preocupa porque creo yo estuve escuchando la izada de bandera y los puntos que Liz y pues, todos los demás estuvieron presentando, pero pues hasta ahora le envié a los demás compañeros, a los demás estudiantes, el link, pues como para saber si, como para que se pudieran conectar a Facebook en vivo. Entonces, no sé si fuera posible, yo no sé ustedes qué piensen, eso sí los dejo como a la autoridad de ustedes. Si pudiéramos como repetir de pronto rápidamente algunos elementos del espacio, ahorita que se conecte más gente, como que dar un momentico de tiempo, unos 5 minuticos, y hacemos una pequeña ubicación de nuevo de los elementos que se presentaron. Como pues, porque ya ahora sí envié el link al Facebook al WhatsApp del espacio, como para que no se pierda la oportunidad. No sé si lo dejo al criterio de ustedes, como para si podemos repetir el espacio de nuevo. En este momento hay 128 personas mirando el envío.
esperar unos 5 minuticos a ver si agregan más. Por lo menos repetimos los estudiantes que merecen estar en el pabellón nacional. Por ahí va la lista, que es interesante porque pronto quieren verse. Si no los símbolos, pues no los signos, pero sí por lo menos la parte cultural y algunas palabras que podemos dar ahí. Incluso yo quisiera participar del tema que están proponiendo, que parece muy interesante, sobre los símbolos patrios. Entonces podría ser una opción, pero yo sí les propongo que esperemos unos 5 minuticos, porque por ejemplo los niños de quinto estaban muy interesados en participar y no tenían la forma de ingresar hasta que nos envió el link bien. Sí, listo, yo creo que no hay ningún problema, podríamos esperar, y si quieren lo que podemos hacer es, mientras esperamos, les contamos un poquito frente al proyecto que estamos desarrollando en la institución. Es un proyecto que nosotros hemos venido articulando desde todos los escenarios de la comunicación, y es nuestro Comunicarte. Hoy acá nos acompañan 2 estudiantes que han sido pioneros en el equipo. Liz y Kevin han estado tras bambinas siempre en los productos que se han generado. Quiero contarles que la participación del proyecto pues se ha llevado a diferentes escenarios, entre los cuales está Zona Escolar, que ustedes saben que es el programa radial de la Universidad Distrital. Hemos estado participando allí con algunas temáticas específicas. El equipo se ha logrado consolidar ya en un proceso en el cual cada uno de los miembros identifica, ¿cierto?, cuál es su papel. Hemos podido hacer un proceso de formación de alrededor de 2 años, y en este proceso de formación ya los estudiantes se han caracterizado por tener, digamos que, un perfil definido. Entonces tenemos nuestros escritores, que siempre pues están tras bambalinas en nuestros productos. Están pues nuestros productores a nivel técnico, en la edición, y en la producción tanto de audios como de videos. Están nuestros chicos que también están detrás de bambalinas, pero que son súper importantes y son todos los encargados de la edición de la imagen y de la promoción como de las redes sociales. Gracias a la creación de las redes sociales es que tenemos estos canales de comunicación con nuestra comunidad, y a través del Facebook, por ejemplo, hemos podido enlazar a muchas personas para que tengan contacto con las dinámicas de la institución. Les cuento que Comunicarte también está liderando el proceso del portal web escolar, el cual los invito a que también lo estén consultando. Es el portal de Red Académica, lo encuentran también en el Face, cómo poder ingresar. Y allí pues no solamente van a encontrar información de interés, como las fechas especiales y demás, sino que semanalmente se están colgando las actividades también que se están desarrollando desde la institución. Entonces, es importante que de pronto tengamos ese enlace, porque es nuestra página web. Es conocido como portal de Red Académica, pero esa es nuestra página de identificación institucional. Y es allí donde se están poniendo pues, la información más reciente, y donde ustedes pueden consultar en caso de que pierdan de pronto la información que se les comparte por los WhatsApp, porque uno sabe que estamos moviendo mucha información y que a veces borramos la información y luego la necesitamos nuevamente. Entonces, pues, más allá de que estemos dependiendo de que nuestros directores de curso o compañeros nos compartan la información, los invito a que consulten en Red Académica el portal. Es muy sencillo, ustedes ingresan a Red Académica, en la parte superior hay una lupita, allí ponen Almirante Padilla e inmediatamente los va a direccionar al primer enlace que tiene Colegio Almirante Padilla. Una vez allí, ustedes van a encontrar el contenido destacado, van a encontrar la agenda, van a encontrar el material que se sube semana a semana, y dentro de cada una de esas notas encuentran ustedes la información adicional que se tenga, tanto para guías como para las circulares que se proponen, como para las fechas, de pronto que no me acuerdo cuándo se cierra el trimestre, vamos a portal académico y allí vamos a encontrar qué fechas son las que tenemos que tener presentes. Quiero invitar pues a Kevin y a Lisa que nos cuenten un poquito sobre cómo hemos llevado este proceso de Comunicarte, cómo nos vinculamos, cómo nació este equipo, y pues que le hagan la invitación a sus compañeras que, a pesar de que no estamos en la presencialidad, se pueden comunicar a través de Darwin, o a través de ustedes, o a través mío, o a través de Angie o de John, quienes estén interesados pues en hacer parte de este gran equipo. Se pusieron tímidos. Sí. Tranquila, cualquiera de los dos. Bueno, yo,
Yo porque a Liz le dio miedo. A ver, señor Valderrama. Ah, no, mentiras. Bueno, pues, para el colegio que nos está escuchando, los invito a que estén en comunicarte, allá hacemos actividades súper chéveres y aprendemos a comunicación, o sea, digamos, Kevin Sainz, antes era el único que manejaba radio, y gracias a comunicarte ya varios muchachos saben usar el radio, entonces se vuelve una experiencia muy chévere porque uno aprende, aparte del colegio, aparte de lo que uno aprende estando en un salón, uno aprende otra cosa, y es muy chévere, y los invito, en serio, porque he aprendido muchas cosas por experiencia propia. Listo. Liz, vamos. Yo creo que Liz. Okay. Bueno, tiene penita. Comunicarte, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, comunicarte, ya llevamos alrededor de años en el programa, y la verdad es que es muy buena. Se ha aprendido demasiado de las diferentes herramientas tecnológicas, y asimismo se ha puesto en práctica, tanto lo que es como la radio, la emisora, y también como las páginas web, porque el colegio antes no tenía nada de eso. Sin embargo, es algo bonito, y me imagino que el otro año se van a hacer convocatorias, debido a que la mayoría que manejaban comunicarte se van entre este año y el otro. Así que, muchachos, que no les dé pena como a mí, y están interesados, pregúntenle a la profe Andrea, o al profe Darwin, o a mí, o a Kevin, o al que tengan en Facebook, o al director de curso. Créanme que es una experiencia muy bonita y que les sirve demasiado. A mí se me olvidó contarles que comunicarte desde el año pasado, a finales del año, comenzamos con un grupo adicional que comenzó a ser parte de nuestro equipo de comunicarte, y es nuestro equipo de danzas, nuestro grupo de danzas. Es un grupo que se consolidó, digamos que de una forma muy voluntaria, pero que ya este año habíamos iniciado como con el proceso de hacer toda nuestra campaña expectativa, de invitar más jóvenes. Habían alrededor de 150 chicos inscritos en el proceso de formación frente a la danza. Y era pues más que cualquier otra cosa generar otro espacio de comunicación corporal en el que los estudiantes que no son buenos escribiendo o que su perfil está un poco más hacia la parte artística y musical, pues tuvieran también otro enfoque en el cual pudieran participar. Y en este proceso nos estaba acompañando y nuestra orientadora Angie, ¿cierto? Y ella nos puede contar de pronto cuáles eran como las intenciones de poder formar este equipo. Bueno, sí, la intención de formar y hacer parte del equipo Comunicarte a través de la danza es porque sabemos que hay muchas maneras de expresar, comunicar, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita, el cuerpo nos da esa posibilidad de pronto de expresar lo que a veces con las palabras no podemos, ¿sí? Sabemos que pues por la situación actual el proceso quedó ahí en stand-by, pero la intención es que estamos trabajando y estamos recibiendo muchas ideas para empezar y seguirlo consolidando, ¿sí? Y retomarlo, digamos como todo el tema de la práctica, porque sabemos que la danza implica eso, implica hacer práctica, movilizarnos, estar de alguna manera en grupo para crear, ¿cierto? Entonces un poco la intención es que cuando retomemos, iniciemos fuertemente. Sin embargo, ustedes saben que año tras año se habían ido mostrando unas pequeñas muestras artísticas desde el baile, ¿sí? Desde, digamos, un poco la iniciativa de muchos estudiantes. El año pasado, por ejemplo, pudimos participar en el Colegio Federico García Lorca en todo el tema de la danza, ¿sí? Que se hace a nivel local. Entonces, este no era la intención, pero pues sabemos que estamos como en ese stand-by, pero la intención es que hagan partícipe de este proceso, ¿sí? Como lo decía Andrea y sus compañeros, comunicarte da esa posibilidad. Son diferentes espacios, tenemos personas, digamos que son líneas que permite que el estudiante se ubique en la que más le apasiona y le llama la atención, ¿cierto? Está la línea de crear todo el tema de contenido virtual, ¿cierto? Está la línea de crear todo el tema que tiene que ver con publicar cosas para las redes, de pronto en su momento para el periódico escolar,
el tema de la radio, el tema de la emisora, y por qué no ahora sumándose el tema de lo artístico a partir de la danza. Entonces, es una invitación muy especial, decirle a los chicos que estaban inscritos que tranquilos, que no se preocupen, que la intención es que ellos continuarán en el proceso y que apenas retomemos la intención es poder arrancar con este gran proyecto que nos ha venido acompañando en la institución. Yo creo que en este momento ya estamos como sí, 170, 100, más o menos, podemos dar nuevamente inicio a retomar la isla de bandera. De acuerdo, digamos. Yo sí creo, y quiero tomar un momentico la palabra para darle la bienvenida a todos y a todas los estudiantes, docentes, acudientes que nos acompañan en esta izada de bandera. Bienvenidos a este espacio, qué chévere volver a verles en un espacio como este, qué interesante. La idea es que aprender también estos espacios de hacernos comunidades bonito en el sentido de poder entender que hay otro ahí que está pendiente de lo que está pasando. Agradecerles la paciencia, hubo algunas dificultades por ahí técnicas, pero ya se solucionaron. Entonces, pues la idea es que vamos a dar inicio a la Isla de Bandera de nuevo, con el objetivo de poder como hacerles partícipe del espacio, recordarles que estamos en la semana de cierre en las materias. Entonces, un avisito parroquial ahí, por favor, si tienen pendientes, comuníquense con sus maestros y demás para tratar de ponerse al día con las actividades de este módulo. Bienvenidos, bienvenidas, profes de Humanidades, muchas gracias. Chicos de Comunicarte y profesora Andrea, muchísimas infinitas gracias por este trabajo logístico y el apoyo. Entonces, les doy de nuevo la palabra. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, nuevamente los dejo. Y Liz, podríamos volver a presentar los chicos que van a destacarse, que se destacan en el área de Humanidades. Thank you.
Bueno, estamos de vuelta, regresamos a esta izada de bandera y todo el equipo de Comunicarte, el profesor John y la profesora Angie, hemos estado pues respaldando este ejercicio. Felicitamos a todos los niños que han izado bandera y junto a ellos tres niños muy especiales, de esos que siempre tenemos en nuestro corazón, a Juliana Fonseca de grado 501, a Juan Sebastián Rico de 502 y a Ana Sofía Peña de 503, que han puesto mucho de su esfuerzo para que su vida académica siga adelante. Ellos son los niños que izan bandera en el día de hoy. Para ellos, muchas, muchas felicitaciones. ¿Y con qué seguimos, Liz, en esta jornada de izada de bandera en medio de este mundo virtual? Ok, ya para cerrar, creo que queda la pregunta de qué tan importantes son las fechas patrias en este tiempo, que solo la respondió Ken. Pues mire, es una pregunta muy importante esta acerca de qué tan importante es el tema de las fechas patrias, ¿no? Al principio de la transmisión escuchábamos el himno nacional y escuchábamos el himno de Bogotá, y uno tiene como la pregunta acerca de qué tan importantes hoy en día y son hoy en día estos signos. Yo no sé, John, ustedes de su formación en ciencias sociales y como coordinador, cuando se para ya frente a una izada de bandera, ¿qué tan importantes para los muchachos en estos días estos símbolos y estos signos? Bueno, ahorita les pido que nos repitan la canción para los que no la acabaron de escuchar, pero como para darle un poco una entrada a esa pregunta, y no sé si la idea es que la gente participe, ojalá en los comentarios, en el Facebook y demás. Pues creo que la idea de los símbolos patrios tiene algo muy interesante, y es que deberían servir como un tema de vínculo, deberían servir si nos permiten unirnos de alguna manera. Si no, creo que el símbolo por el símbolo no tiene ningún sentido, y creo que el gran problema particularmente que yo he visto en Colombia es que, por ejemplo, la bandera ya no nos representa, el escudo poco nos representa, no sé, las nuevas generaciones poco les encuentran eco en esos símbolos, y tiene que ver con el hecho de que son símbolos que no nos vinculan, no nos dan una idea de unidad, una idea de nosotros. Entonces yo sí creo, y creo que en eso hay otras sociedades que han mostrado, por ejemplo, que es importante redefinir los símbolos. Yo creo que es importante darle como otros sentidos a los símbolos, como otros elementos, como construir otros símbolos que nos vinculen, porque a falta de buenos símbolos lo que terminamos construyendo son unos símbolos que son bien problemáticos, como por ejemplo, yo qué sé, la idea del narco, Pablo Escobar, que nos represente, que se nos vuelve un símbolo y que nos representa incluso más que la bandera o el escudo, o la idea de que en Colombia todos robamos porque el que no roba es tonto. Entonces digamos que creo que toca repensar los símbolos que tenemos, toca volver a esos símbolos, visitarlos de nuevo y preguntarnos por qué estaban esos símbolos, para qué nos los inventamos, y alimentarnos los que estábamos buscando y preguntarnos hoy de nuevo qué deberíamos buscar con los símbolos. No sé, y le devuelvo la pregunta a los estudiantes, ¿ustedes qué creen que nos representa hoy? O sea, digamos, ¿hoy qué creen que es el, cuáles son los símbolos que nos representan más allá de la bandera o el escudo, que efectivamente creo que poco nos representa? ¿Qué nos representaría hoy, por lo menos en términos positivos, ojalá, y cómo podríamos volver eso, digamos, una cosa más de símbolo, que sería más importante a veces que hacerle venia a la bandera o al escudo? Si después de revisarlo consideramos que hace falta, pues se mantiene, digamos. No estoy diciendo que tengo que quitar la bandera ni que tengo que quitar el escudo, sino estoy diciendo que los símbolos son para visitarlos, para revisar qué pasa con eso y con base en ello darle nuevos sentidos que nos vinculen. Bueno, Liz, ¿cómo nos sentimos con esa pregunta? Usted, como estudiante en su vida cotidiana, mientras aquí vamos visibilizando voces y textos de nuestros estudiantes y padres de familia, ¿cuál es para usted, para Liz Murillo, estudiante de grado décimo del equipo Comunicarte, un símbolo que la representa como colombiana? La pregunta está difícil, más porque ahora sí se supone que nuestra bandera, nuestro símbolo patrio, no nos representa. Entonces, ¿qué? Porque ya hemos perdido el oro, ya se ha derramado más sangre de la que se debe, los ríos ya no es lo mismo. No sé, se me hace que Colombia ya ha perdido mucha cultura, muchos de sus símbolos. Ahí van incorporando algunos símbolos en el Facebook y aquí nos vamos compartiendo nuestra transmisión. Sebastián habla acerca del tema del café,
La profesora Nelly Laguna, que la saludamos, que ha estado también como parte de esa transmisión allá tras bambalinas, pues habla un poco acerca de estos elementos que nos hablan de la unidad. Usted, Kevin, que vive en ese mundo, en medio de su música, en medio de su creatividad, ¿hay algún símbolo patrio que lo representa como colombiano? ¿O habría otro símbolo que usted diga, puedo vincular este distinto a los que tenemos siempre? Pues en sí no me he puesto a pensar en eso, pero para mí pues el símbolo más importante es el de Colombia, pues, pero no tengo ninguno más así que represente el arte. Y creo que en esto que habla Liz y que habla Kevin, John, está muy presente ese elemento de lo que nos representa como colombianos, y es como que falta algo que nos convoque como un discurso de unidad. Por ahora tenemos el himno que lo seguiremos cantando y representa para nosotros cosas muy importantes, pero también digamos que están otras cosas ahí presentes, y creo que también la escuela tiene que formularse, ¿no? Mire que acá la profesora Lina nos interroga, ¿no? ¿Para qué los símbolos patrios? ¿Acaso no representan en su momento cosas muy complejas de lo que es la historia colombiana? Creo que son preguntas que tendríamos que hacernos. Y si uno cambia un poco la pregunta y no habla de símbolos patrios, porque estamos en una isla de bandera, sino que hablamos de cuáles serían como esos símbolos que nos representan como almirante Padilla, ¿qué podríamos decir? Les voy a dejar esa pregunta para que se la vayan haciendo en este momento, John, Angie, Kevin y Liz. Y si le parece a nuestra productora, repitamos uno de esos símbolos que son importantes como colegio, y es la voz de los estudiantes, porque tenemos por ahí que al principio de la izada de bandera hoy pasamos una música que han elaborado nuestras historias de grado séptimo. ¿Qué le parece si la repetimos, la escuchamos? Nuestras personas que se acaban de conectar están presentes y la escuchan, y ya regresamos con más de esta conversación sobre símbolos patrios, sobre lenguaje y sobre comunicación. What about sunrise? What about rain? What about things that we say we want to gain? What about King Flynn's Easter time? What about knowing things what says your mind? They do every sound of this. As your blood was shed before, they do every sound of this. The story of the week is set. Pues mire, ahí está la voz de los estudiantes, y yo creo que uno de los mejores símbolos que tenemos como colegio es precisamente ese uso que hacen de la voz los estudiantes, esa posibilidad que tienen de vincularse a los diferentes o a las diferentes propuestas comunicativas y musicales. Creo que la alegría es uno de los buenos signos de nuestros estudiantes, pero bueno, eso lo pienso yo. ¿Qué piensa Angie? ¿Cuál puede ser para usted un símbolo de nuestros estudiantes del colegio? Bueno, pues para mí en particular todo lo artístico, es que desde mi ingreso en el colegio me he vinculado mucho con el arte, ¿sí? Con la manera en cómo se expresan los chicos, los maestros, y creo que el colegio genera esos espacios, ¿no? Esos espacios donde podemos visualizar otras etapas del estudiante, ¿sí? Yo no es por acá de dar, pero sí siento que el programa Comunicarte da cuenta de lo que es el almirante Padilla en términos de las posibilidades que le permite a, ¿cierto?
para mí comunicarte y ver comunicarte, identificar el Colegio Almirante Padilla para ver y ver los estudiantes que hacen partícipes de este proyecto, de alguna manera me vinculan con la institución, ¿sí? De pronto los procesos también como pues los otros proyectos y, ¿sí?, todos los proyectos que se llevan a nivel institucional, el coloquio, o sea, el coloquio cuando a mí me hablan de coloquio me lleva directamente al Almirante Padilla, ¿sí? Por todo ese proceso histórico que han venido desarrollando y digamos esos productos, esas muestras tan interesantes de los estudiantes. Eso es lo que de pronto digamos que a mí en lo particular me vincula con el Colegio Almirante Padilla. Y a Kevin Valderrama, ¿cuál es como ese símbolo que usted dice, bueno, nos representa como Almirante Padilla, como estudiantes, como institución? Está pensando. Bueno, mientras Kevin ahí se incorpora, Liz, un símbolo que usted diga nos representa como institución, como Almirante Padilla. Ok, yo creo que el más importante y el que más es como notorio es el coloquio, ya que literalmente es solo un día, pero es el trabajo de todo un año, y es algo muy importante, yo creo, que sobre todo para los estudiantes de 10 y 11, ya que es como usted dejar un legado, así sea una exposición sobre un tema que se ve muy pequeño, pero literalmente agrandarlo. Y es muy emocionante. Sin embargo, pues este año, por todo lo que ha pasado, creo que no se va a poder presentar. Pero que ya lleven demasiado tiempo, porque creo que llevan 13 años, si no estoy mal, haciendo el coloquio. Pues se puede decir que ya tiene historia, y que ya más de un estudiante ha dejado huella en el Almirante con uno o dos coloquios. Y para John Vargas, ¿cuál es ese símbolo del Almirante Padilla que usted dice nos representa o de cierta manera habla de la identidad de lo que nosotros somos? Bueno, yo pensaría que, digamos, lo primero que hice cuando llegué al colegio hace más de cinco años, fue pelearme contra un símbolo negativo que había en el colegio, y es esa idea que le decían a uno que el colegio era una cosa así como lo negativo y no sé qué más. Yo creo que es un símbolo con el que toca pelearse, y ya que estamos hablando de símbolos que nos representan, antes de hablar del que creo que nos representa, quiero hablar del símbolo con el que quise pelearme, y esa idea era que éramos el Almirante Pandilla y no sé qué más símbolos negativos que estaban asociando al colegio con elementos que me parece a mí que no es lo que pasa dentro del colegio. Entonces yo personalmente creo que el símbolo que nos representa es el símbolo de la posibilidad de construir. Yo creo que la idea aquella del Almirante Padilla, que era un líder que además era negro, que además tenía una experiencia violenta por su raza, violenta porque no tenía las posibilidades de triunfar, digamos que muestra un poco el símbolo de lucha, esa necesidad de salir adelante y de cambiar la sociedad a pesar de las condiciones, digamos, pensar en esa época en un hombre negro que termina siendo almirante y además que termina siendo tan importante como Bolívar en el mar, a pesar de que después no se le da el reconocimiento, parece que es parte de lo que debería simbolizarnos, y es esa idea de que nosotros, a pesar de que nos digan que no podemos, que estamos en una localidad donde no se puede, que somos pobres y que no vamos a poder y que estamos mal, podemos demostrar que efectivamente con compromiso, lucha y trabajo vamos a transformar la sociedad, porque para eso uno va al colegio. Si uno no va al colegio pensando en que va a transformar la vida inmediata de uno y la vida de la sociedad en general, creo que no tiene sentido. Entonces yo quisiera reconstruir un poco y poner otra vez en escena un símbolo que me parece muy potente, y es la idea del Almirante Padilla, pero desde esa idea no militar, sino desde esa idea de una persona que estuvo en el margen, que fue margen, pero que transformó su vida y transformó la vida de la sociedad desde su trabajo. Entonces creo que aquí hay un reto para nosotros como colegio, y es reapropiarnos del nombre. Decir, ve, ¿qué es eso del Almirante Padilla? ¿Cómo así? ¿Por qué nos llamamos así, Almirante Padilla? ¿Y quién fue ese señor? ¿Y por qué es importante para pensarla en un colegio que queda en USME, en un colegio que tiene una cantidad de personas maravillosas, pero que por la forma en la que está organizada la sociedad, nos ponen en el margen, nos ponen en la orilla? Entonces yo quisiera proponer como símbolo tal vez eso, el Almirante Padilla, como un símbolo
que nos genere un nuevo vínculo, un vínculo de cómo desde los márgenes podemos también transformar la sociedad y cómo podemos luchar para que no nos piensen como márgenes, sino como actores principales de la historia. Ahora voy yo, se me fue. Muchísimas voces vinculadas en este chat, Kika, y que esperamos que sigan alimentando la conversación. La voz de la sobrina que hablaba acerca de la chamama, como una voz que sabe la identidad de nuestra tierra. El profesor, señor coordinador Cárdenas, también hablando un poco acerca de pensar nuestros símbolos patrios. La profesora Sonia también hablando acerca del escudo, no recuerdo lo que somos. Muchos padres de familia también hablando aquí en el chat acerca de la importancia de volver un poco a bandera, de un poco nacional. La gente exalumna ha pasado por el servicio militar, que también tienen ahí un valor muy importante para reflexionar y para tener en cuenta. Pues esto queda aquí en la conversación. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado acompañando la transmisión desde el principio, a los que se incorporaron y los que más adelante van a llegar. Muchísimas gracias, Kevin, por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Angie, por acompañarnos en esta transmisión. No, a ustedes. Por la muchas gracias. Pero, señor Garrame, ¿me iba a decir algo antes de que se quedara sin internet? ¿Kevin? Señor. Es que no tengo muchísimas problema. Gracias, estamos viendo. Ah, gracias. Gracias a ustedes y gracias al colegio por estar conectados. Espero lo hayan disfrutado. Y perdónenme porque tuve problemas con la conexión, pero ya estoy bien cuando se acabó. Muchísimas gracias a... muchísimas gracias a Liz por conducir esta buena sesión y este buen inicio de las transmisiones live. Gracias, Liz. Gracias a ustedes, espero que más adelante volvamos a hacer un en vivo. No solo se necesita una izada para poder hablar de temas interesantes, muchachos. Y allá en el control master, en toda la producción, la profesora Andrea Arias. Muchísimas gracias, Andrea, por permitirnos transmitir y todo este esfuerzo que ha implicado nuestra izada de bandera. Cerramos entonces nuestra emisión por el día de hoy. Agradecemos muchísimo a todos los papás, a los estudiantes, a los exalumnos. De manera especial agradecemos a los profesores del área de humanidades, a la profesora Lizeth, a la profesora Angélica, que recordamos que tenemos un blog donde hay que entrar, interactuar. Está publicado aquí en el fanpage de nuestro almirante Padilla y más adelante también lo pondremos aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias, pues, también a Lina, por supuesto. Y bueno, esto es lo que nosotros hacemos como colegio. Es muy importante que podamos reflexionar sobre los símbolos patrios. Por eso, el área de sociales, la profesora Yamilet, el profesor Marco, el profesor Víctor Manuel y la profesora Diana Fagua, como área de sociales, han preparado un video conmemorativo sobre el 7 de agosto para que lo veamos, reflexionemos y podamos pensar de cierta manera en todo esto que hemos venido hablando. Somos Comunicarte, somos el área de humanidades, somos el Colegio Almirante Padilla. Muy buenas tardes y muy buenos días, muy bien. Chao, buenos días. Gran revolución ha sido la del 20 de julio. Desterramos a los virreyes, pero seguimos siendo vasallos del monarca español. ¿Matamos el tigre y nos íbamos a asustar con el cuero? De ninguna manera. El partido de los prudentes gobierna, pero los audaces están llamados a salvar la patria en peligro. Perdone, doctor Caldas, ¿qué fue lo que dijo? Un pueblo de indios no tiene representación porque los naturales carecen de derechos civiles. ¿De manera que esa es la honradez de su juego político? ¿Las leguleyadas? Esas artimañas no les van a servir para nada, porque la nueva constitución va a consagrar el sufragio para todos. ¿No es cierto, doctor Torres, que eso sería apenas justo? ¿O si no, para qué hicimos la revolución? Sí, Sinforoso Mutis, y usted sabe mucho de justicia. Por favor, que no se exalten los ánimos, caballeros. Mantengamos la calma. Las cuestiones políticas deben tratarse en el Congreso. Esto
Solamente es una fiesta. ¿Sabe? No, no, si el doctor Caldas tiene toda la razón. Yo soy el que no debería estar en esta fiesta. Ni el espíritu de la democracia ni la tolerancia se van a afianzar con este gobierno porque ustedes están viviendo como virreyes. Pero le advierto que los que ustedes desprecian van a reivindicar sus derechos. ¿Qué alcances tuvo la independencia declarada en 1810? ¿Qué tuvo que ver Napoleón en el proceso de independencia? ¿Cuándo empezamos a llamarnos Colombia? ¿Qué papel jugaron las clases populares indígenas en la independencia? ¿Qué significado tuvo la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 en el proceso de independencia? Luego de la conformación de juntas de gobierno a lo largo del territorio, se inició un proceso de disputas políticas y contiendas militares entre los mismos criollos que habían liderado el proceso en cada provincia. Esta situación de inestabilidad y violencia interna es conocida como la Patria Boba y fue aprovechada por el rey Fernando VII para emprender la reconquista. Y aquí estamos los vecinos de Santa Fe listos a disparar. Porque si somos inferiores militarmente a los de Baraya, no lo somos en coraje, resolución y valentía. Alcemos la voz al Señor, implorando auxilio y favor por su misericordia. Porque Él, el Divino, es el que nos atribula por nuestros pecados. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recen conmigo. A finales de 1815, llega la dividida República Granadina el general español Pablo Morillo, encargado de la reconquista por parte del rey. Morillo encuentra acogida entre los llamados realistas, aquellos que expresaron y mantuvieron su lealtad y reconocimiento a la monarquía española, rechazando a los patriotas revolucionarios. Ellos vieron en Morillo un restaurador de la ley y el orden, un enviado de Dios encargado de la pacificación. ¡Que viva Fernando VII! ¡Que viva el pacificador Pablo Morillo! Saluda al victorioso ejército pacificador de Tierra Firme. Esta comisión de la nobleza santafereña quiere saludar y felicitar al invicto general Morillo. ¿Será que usted me puede decir cuál de estos oficiales es el general? Gracias por las lisonjeras frases que su tan hermosa voz acaba de pronunciar en favor de los valientes que integran este ejército. Este es el general. Entre 1816 y 1824, estas tierras se entran en la o las guerras de independencia. Morillo avanzó en el proceso de reconquista desde Cartagena hasta el interior del país, y poniendo un régimen de terror consistente en la persecución, encarcelamiento, fusilamiento y o destierro de la generación de criollos precursores de la independencia. Murieron, entre otros, Camilo Torres, el Sabio Caldas, José María Carbonell y Policarpa Salamanca. ¡Que viva el general Pablo Morillo! ¡Que viva! ¡Viva el ejército pacificador! ¡Viva! ¡Que viva España! ¡Viva! ¡Lo quiero vivo! ¡Lo quiero vivo! Infeliz, sino el más dichoso de toda mi vida. Mi decisión respecto a los cabecillas es implacable. Arrestos sin dilación. Se debe su cambio de parecer. Y
¿Juzgará el otro la conducta aventurera de este fulano? No, amigo Riley. Los caudillos como yo estamos acostumbrados a enajenados como ese. Temo sí el sordo humor del pueblo. Lo conozco porque ya me ha sucedido antes. Algún día se lo contaré. Por ahora sepa usted que no se puede tener compasión cuando el arrepentimiento no es sincero. A partir de 1816, el levantamiento de patíbulos por todas partes, los calabozos llenos de espanto y terror, la persecución y el desterro generalizado, ejercido por los españoles en la Reconquista, transformó el apoyo popular que inicialmente tuvo la corona en rechazo y odio hacia la misma. Frente al terror, resurgió un espíritu revolucionario que se materializó en guerrillas populares que abrieron paso a la llegada del ejército libertador desde el Orinoco. Los realistas se toman el puente de Boyacá. La divisa sigue siendo sorpresa y rapidez. Usted, general Anzoátegui, dirigirá la acción por el ala derecha y el centro. Usted, general Santander, dirigirá el ala izquierda. El objetivo es cortarle a los realistas la comunicación con Santa Fe. No lo sé, debe ser un cuerpo de observación. Sea lo que sea, ocupa usted el puente. Sí, y córteles el paso. ¡Soldados! ¡Ocupen el puente! La resistencia popular al régimen de terror impuesto por los españoles se concentró especialmente en Casanare. En 1817, Bolívar escoge como punto de partida de su campaña militar libertadora a los llanos del Orinoco. Allí logra la hazaña de unir sus tropas venezolanas y extranjeras con las guerrillas colombianas. Inicia su invasión militar de la Nueva Granada. Atraviesan la cordillera oriental y en Tunja, el 7 de agosto, por fin logran derrotar al ejército realista al mando del general Barreiro. Principal. ¡Soldados! ¡Saquen de ahí a los realistas! Muchacho, tú no puedes con esa arma. Ay, trate de mover si verás si puedo o no. Mire. Un movimiento más inesperado. Le daré esto. Si me deja escapar, le daré esta bolsa de oro. No, señor, nadie se dará cuenta. Ya le dije que usted es mi prisionero. ¿Usted sabe con quién está hablando? Soy el coronel José María Barreiro, comandante de los ejércitos del rey. Pues yo soy el soldado Pedro Pascasio Martínez,
del batallón primero de rifles. Así que coja su medallón y camine. ¡Muévase! ¡Fernando!